En tiempos del COVID-19 se hace necesario replantear el proceso de evaluación tradicional de acuerdo a las particularidades y los contextos de los estudiantes. Durante el aislamiento preventivo obligatorio continúan las acciones violentas hacia los defensores de derechos humanos. En encuentro, análisis a las implicaciones que traerá que Colpensiones asuma las mesadas de retiro programado de los fondos privados. Saludo al Magisterio Colombiano de la Comunidad Educativa. La solidaridad con el personal médico y la exigencia al gobierno para que se garanticen sus condiciones de labor dignas y con seguridad. El llamado a los maestros y maestras de Colombia a contribuir con el fondo de solidaridad creado por el Magisterio Colombiano a través de FECODE es un principio que nos ha caracterizado para ayudar a los más pobres y necesitados en un momento de crisis como el que hoy padece Colombia y el mundo. Hoy la realidad muestra la debilidad que tiene nuestro país en materia de salud, de agua potable, de educación, de tecnología, de ciencia, de conectividad. Por ello, cobra más fuerza hoy que nunca la exigencia que hace la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a la reforma del Sistema General de Participaciones para que de manera real y progresiva se incrementen los recursos que garanticen la salud, la educación, el saneamiento básico, el agua potable y que se entreguen recursos para la ciencia, la tecnología y la conectividad que muestra el rezago que tiene el país en esta materia. El año escolar, hoy por hoy, no puede estar en función de la economía ni de otros elementos, tiene que estar en función de la salud. Por eso es un requisito fundamental reducir al máximo la movilidad de la comunidad educativa. Eso implica que tiene que replantearse el calendario escolar y que en función del saber y la experiencia de los maestros propender por destacar lo esencial para garantizar el éxito del proceso educativo a nuestra niñez y juventud. En materia de prestaciones, la exigencia del gobierno, al Ministerio de Educación y la Supervisora para que cumplan lo que está establecido en los contratos, que se garantice el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del Magisterio y que los operadores cumplan con lo pactado en los contratos de salud y que no se siga profundizando más la negación de este servicio a los maestros y a sus familias. Hoy la mejor vacuna para esta crisis somos nosotros mismos. Por favor, quedémonos en casa. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio Colombiano y a toda la comunidad educativa. En el día de ayer desarrollamos nuestra Junta Nacional Extraordinaria virtualmente. Contamos con la participación de nuestros 34 sindicatos filiales y allí se expusieron las diferentes temáticas frente a la situación que se vive hoy en medio de esta pandemia. Y uno de los temas neurálgicos es lo que tiene que ver con las situaciones que está pasando en la Fiduprevisora. La Fiduprevisora la hacemos responsable conjuntamente con los prestadores, ya que hoy no están cumpliendo a cabalidad con los contratos, no están entregando los medicamentos a los maestros, no están autorizando los procedimientos quirúrgicos y no están autorizando las citas con médicos especialistas. Exigimos al Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduprevisora y por supuesto a los prestadores para que verdaderamente cumplan a cabalidad con los contratos para que así nuestros maestros y maestras y su grupo familiar se vean beneficiados en la prestación del servicio médico asistencial, ya que hoy es precario para los maestros de Colombia. De otra parte, reiteramos nuestro reconocimiento a todo el personal y trabajadores del sector de la salud, pero a la vez hacemos el llamado a toda la comunidad educativa, a todo el pueblo colombiano, a que los respetemos, a que no los estigmaticemos. Al contrario, hay que felicitarlos, hay que motivarlos, porque hoy esta gran labor que están haciendo en medio de esta pandemia de ayudar y salvar vidas de todos los colombianos. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos para así fortalecer y acabar con esta situación tan crítica que está afectando al pueblo colombiano y a todo el mundo. Por último, queremos
resaltar a los maestros y maestras de Colombia por todas las actividades, por toda esa innovación pedagógica, académica, por todas las estrategias que están creando, que están inventando para así llegarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños. De verdad que ese reconocimiento es hacia todos los maestros y maestras, tanto de la parte urbana como de la parte rural. Hoy es fundamental todo lo que estamos haciendo por seguir contribuyendo a una mejor educación, a pesar de todas las cosas y circunstancias y debilidades que hoy se tiene. El gobierno nacional levantó abruptamente la mesa del sector educación, de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, a lo cual exigimos que verdaderamente se continúe con esta mesa para así cumplir el acuerdo y que está establecido en los acuerdos del año inmediatamente anterior y en el Plan Nacional de Desarrollo para consensuar el acto legislativo para reformar la Constitución y así incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico. Y no olvidemos quedarnos en casa, hay que cumplir a cabalidad con la cuarentena para proteger la vida de todas y todos.